És un torneig que és una religió. Ho deia en Jordi, Rafael Nadal ha partit avui de matí cap a Londres, on ja prepara el retorn a Wimbledon, que va guanyar el 2008 una final èpica davant Federer i que l'any passat es va perdre per lesió. Hem vist una escena ben curiosa a Son Sant Joan. A Nadal li ha costat un poc més de l'habitual partir. El motiu és que volia dur com a equipatge de mà la seva eina de feina, la bossa plena de raquetes. Tant Rafael com el seu oncle, també son pare, han intentat convèncer l'hostesa per tal que el deixés d'una eina tan delicada i fonamental per un tenista. Després de minut d'enraonar, al final el número 1 se n'ha sortit en la seva. Es un torneo siempre probablemente el que menos sabes cómo llegas, porque es una superficie distinta y tienes muy pocos días y torneos de preparación, o sea que intentar adaptarme lo mejor posible a estos días y con la ilusión de jugar bien. El número 1 lo mantendré pase lo que pase, o sea que no es un tema que me pueda preocupar en este torneo. Lo que me preocupa es que juego en uno de los torneos más importantes del año y me gustaría llegar bien preparado para hacerlo bien. Seguir sumando puntos lo que me haría es darme un colchón importante, me podría dar una ventaja importante hasta final de año.